Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal, You Know. En el día de hoy, más temprano, el presidente de la República aparece en las redes sociales mostrándonos cómo le da la bienvenida a todos los panameños para que vean a Camila Bravo, embajadora estrella de la Teletón 2030 de este año. Y habla de su valentía y fuerza son las inspiraciones y que nos recuerdan con fe y perseverancia todo es posible. Sigamos colaborando con esta noble causa. Gracias por su visita a la embajadora de lo que viene siendo la Teletón 2030 de este año 2023. Pero lo que me llama la atención es que en los comentarios la gente que está escribiendo aquí solo pide vale. Vale la palabra mágica y rogarle. Nito, por favor, suelta el vale. El vale digital, Prezi. Nito, el vale, por favor. Nito, eres tú, es inteligencia artificial. ¿Y el vale para cuándo, señor? Esa plata es de los panameños, dice. El vale para Michumerri. Quiere pavo y jamón. Solo le pido a Dios que le toque el corazón al presidente para que dé el vale. Otro dice, llegué para ver los comentarios sobre el vale. Y así, o sea, todo lo que hablan en los comentarios, que son un montón, y él no los limita. Qué mal si lo hace el presidente de la República, ¿verdad? Porque él tiene que aceptar la crítica de todo el pueblo panameño. Es esa, el tema del vale. Aquí es donde yo hago un llamado a los panameños que no cobramos, me incluyo, y nunca lo cobramos, el vale. Ese tipo de iniciativas del vale, si somos un poquito más conscientes, es un parasitismo por parte del pueblo panameño. Y no nos damos cuenta que el gobierno le gusta tenernos a todos rogándole para que suelte una plata que sí es cierto, le corresponde al pueblo panameño, pero que a la vez sería mucho mejor pedirle al presidente obras, infraestructura, escuelas, apoyo al oncológico, arreglar las carreteras, más empleo, más oportunidades, menos botellas en el gobierno. Esas son las cosas que yo creo que el pueblo panameño, esa es mi opinión. Tú tendrás la tuya, me vas a bombardear y me vas a decir un poco de cosas ahora, está bien. Pero esta es mi opinión solo puede ser una, no puede ser mixta. Esta es mi opinión, yo creo que el tema del vale es como cuando viene un político y te entrega un pavo, un jamón, una carriola, una hoja de zinc, ¿me siguen? ¿Cuándo vamos a dejar los panameños de ser así? Pedimos pescado en vez de pedir la caña para pescar. Ese es el punto acá. Estamos pidiendo mal. Los comentarios, al gobierno le gusta eso. Tenernos ahí como la gallina, ¿verdad? Que le pones el maíz en la mano para que venga la gallina. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a tener un poquito de dignidad? Un poquito de amor propio, un poquito de orgullo. Este es un llamado al pueblo panameño. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Esto es lo que queremos. Tenemos un presidente que lo que le pedimos es vale. ¿Cuándo perdimos el norte como panameños? ¿Cuándo perdimos el norte? Entonces, y eso que no voy a hablar de la Teletón, ese es otro tema. ¿Cómo se regula esto? ¿Dónde está la auditoría de lo que se gasta en la Teletón? ¿Dónde están esos dineros? El gobierno perdió la credibilidad hace mucho tiempo y la cerecita del pastel fue que a tambor batiente firmaron un contrato ley minero 406 nefasto, leonino, totalmente inconstitucional, por lo tanto ilegal. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno así? Ese es el comentario. Las cosas hay que decirlas. ¿Por qué estamos pidiendo vale? ¿Por qué no pedimos oportunidades? Desarrollo, crecimiento. Por eso es que Panamá no avanza. Bueno, ese era mi comentario, esa era mi opinión. Lléname la caja de comentarios, bombardéala todo lo que tú quieras. Aquí no le echo la culpa al presidente. Por el mejor.
Le suelto el vale, los tengo ahí, los tengo ahí. Panamá, despierta. Despierta, panameño. You know. ¡Pra!